Buenas, Soul Screeners. Esto es lo más épico que tenía en mi armario. ¡Stacy! Ven aquí conmigo. Vamos a presentar juntos esta crítica, ¿vale? Juego de Tronos se ha convertido en una bendición para las adaptaciones de sagas literarias fantásticas. En una bendición y en una maldición, porque inevitablemente toda sucesora que llegue va a ser comparada con ella. Y esta no es menos. Lo importante es que ha devuelto la fe en el género. Desde que se terminó allá en 2019, alzando HBO, que no la suelta, el resto de plataformas pugnan, batallan por encontrar su propia versión. Netflix es la que va más adelantada en esta carrera. Parece que saga que ve, saga que tiene que adaptar sí o sí, aunque está claro que The Witcher es su gallina de huevos de oro. Disney Plus mucho menos, pero ahí que va pa'lante con Percy Jackson, y en el caso de Amazon las apuestas miran al Señor de los Anillos en septiembre de 2022. Pero hasta que llegue, tenemos la Rueda del Tiempo. La Rueda del Tiempo gira. Y las eras llegan y pasan. Y dejan atrás recuerdos que se convierten en leyendas. La Rueda del Tiempo nos sitúa en un mundo de fantasía donde la magia es un talento a priori exclusivamente femenino. Nos devuelve la eterna lucha, muy literal en este caso, entre la luz y la oscuridad. Existe una organización de hechiceros muy poderosos llamados los Aes Sedai, que sirven a la luz, al creador, que aparte de crear el universo fue el creador de la Rueda del Tiempo, que gobierna la existencia de la humanidad. Y como antagonista pues está el oscuro, sí, sí, hay otro oscuro, otro Dark One. Hace muchísimo tiempo hubo una guerra y un Aes Sedai especial poderoso conocido como el dragón logró apresar al oscuro, pero a cambio este le maldijo a él y a sus compañeros con la locura y casi acabaron con el mundo. Es por eso por lo que las mujeres, las hechiceras, anularon el poder masculino y desde entonces la organización se compone solo de mujeres. Una de ellas, Moiraine, va en busca con su guardián del dragón, que supuestamente ha renacido, y cree encontrarlo en uno de cuatro jóvenes en una aldea, por lo que se embarcan todos en un peligroso viaje. El oscuro está despertando, pero ¿habrá alguien capaz de enfrentarse a él? Está coproducida por Sony Pictures y Amazon Studios y está basada en una saga literaria, una de las más enormes que existen en la historia del género. Unos 90 millones de libros vendidos, o sea, es la segunda saga fantástica más vendida después del Señor de los Anillos. Ojo al dato. Esto es importante, ¿eh? Su responsable es Robert Jordan, que lamentablemente falleció antes de poder acabarla. Es uno de los grandes miedos de todo lector de saga, que su autor muera antes de terminarla. Su intención inicial era escribir 12 libros, pero murió mientras estaba escribiendo justo el último y encima el 16 de septiembre, en mi cumpleaños. Pero tuvimos la suerte de que fue retomada por Brandon Sanderson, que también es, ¡buah!, es otro autorazo, es otro dios en la fantasía. Y además es productor ejecutivo en esta serie, así que guay, eso es una promesa. Y entonces al final han quedado unos 14 libros y una precuela. He tenido la suerte de ver antes esta serie por partida doble. Primero en mi casita, con la mantita, el sofá, y luego en el Castillo de Batres, en Madrid. Porque sí, porque hay algunas cosas que hay que verlas a lo grande y la verdad es que esta serie lo merecía. No sé vosotros, pero en mi caso era uno de los estrenos en streaming que más esperaba de este año. Y la experiencia fue muy guay, muy maravillosa. Los escenarios, los juegos, los retos, gente muy simpática y sobre todo el revivir la experiencia rodeada de fans lectores. Inicialmente pensé en leérmela, pero claro, luego me acordé de lo que pasó con The Witcher, cuya segunda temporada está a punto de estrenarse y yo sigo sin haber tocado ni un solo libro cuando dije que iba a hacerlo. Y entonces fue como, casi que no, ni lo intentes, ni intentes meterte en otra saga. Con las sagas tengo una relación un poco de amor-odio porque me enganchan, pero es que últimamente son tan largas que es que no me puedo pasar toda la vida leyéndolas. Lo bonitas que son las trilogías. Pero una vez te leíste casi todo Quixaverso en un mes. Ya, es verdad. Y luego estuve 3 meses con un solo Dune. Ese superpoder de leerme una saga del tirón me lo arrebató la kriptonita negra. ¡Gracias, Amazon, por existir y adaptarme a esta saga!
El showrunner y productor es el querido Rafe Judkins, más conocido por Agents of S.H.I.E.L.D. y Hemlock Grove. Y en el reparto tenemos dos grandes figuras, dos grandes nombres. Al frente del cañón, interpretando a la genial Moiraine, está Rosamund Pike. La última vez que la vi estaba interpretando a Marie Curie en Radioactive, Radioactive. Luego tenemos a Álvaro Morte, que tampoco necesita presentación. ¡Viva nuestro profesor, profesor, profesor! Tenemos a Daniel Heine como Lan Mandragoran. Él es muy conocido por Mentes Criminales, X-Men Origen Eslovetno, el Agente Cero. Luego también salía en Big Hero 6, ponía la voz de Tadashi, el hermano mayor de Hiro. Y el resto pues son jóvenes promesas, no debutantes, es decir, este no es el primer trabajo que han hecho más cositas, pero no me cabe duda de que van a saltar a la fama por esta serie. Tenemos a Josa Stradowski como Rand Altor. Sí, como Thor, el del martillo. Madeleine Madden, no tiene ninguna relación con Richard, como la querida Ewing. Barney Harris como Matt Cawthon. Zoe Robbins como Naive. Marcus Rutherford como Perrin Aybara. Y ya como guindita, Michael McElhattan, el odioso Roose Bolton de Juego de Tronos, como Tom Altor, el padre de Rand. La serie es buenísima, a mí me ha gustado mucho. No la puedo juzgar como adaptación, por desgracia, pero como introducción me ha parecido muy buena para la gente que, como yo, no se ha leído las novelas. No es muy expositiva, pero contiene un mundo tan rico y tan complejo que al final el bombazo informativo es importante. O sea, ella estaba como ¡wow, wow, wow! Espérate, déjame un momento que asuma todo lo que me estás contando y enseñando. Por cosas como esta me gusta leerme los libros antes, porque así tengo más tiempo para digerirlo todo y luego no tengo que hacer tanta investigación. Tiene muchísimos elementos como para que sea muy atractiva, y así como una estructura muy familiar. O sea, los fans del género fantástico van a reconocer enseguida el esquema narrativo que sigue. Tiene muchísimos clichés, es cierto, pero al mismo tiempo tiene esa vida, como ese mundo tan original y único, y unos personajes que son increíbles. Se acerca más al Señor de los Anillos que a Juego de Tronos. Es decir, Juego de Tronos es más como fantasía histórica, sociopolítica, y esta es más fantasía épica. La fantasía histórica no es un género que exista per se, sino que me acabo de inventar para que podáis apreciar la diferencia. Así como Juego de Tronos se inspira más en la historia real, esta toma más elementos del folclore, es más mágica, dioses y monstruos, básicamente. Así que no estoy diciendo que Juego de Tronos no sea épica, porque es épica, pero su trama va por unos derroteros y esta va por otros. Así mejor. Y como digo, hay elementos que la gente va a relacionar enseguida con otras historias de fantasía. El mismo Señor de los Anillos. También pillé incluso referencias al nombre del viento. O sea, hay mucha magia ahí relacionada con el viento. Por supuesto, a Juego de Tronos también se le puede comprar. Incluso me recordaba al Séptimo Hijo. ¿Alguien se acuerda del Séptimo Hijo? Sagas fantásticas de fantasía super medieval. Por encontrar referencias, hasta le encontré referencias a Eternals. Hay un personaje que decían que no construía armas, sino herramientas. Esa es una filosofía muy fastos. Hasta leí por ahí que se había inspirado en Guerra y Paz de Tolstoy. Eso me pareció una cosa muy flipante. Ya sé lo que estáis pensando, pero no voy a mencionar a la serie que pensáis que voy a mencionar. No voy a ser tan obvia. El ritmo es muy bueno, o sea, no hay capítulo donde no sucedan cosas. Tiene muchísimos cliffhangers. Lleva por algunas localizaciones y algunos escenarios que son súper chulos. Y hablando de localizaciones, o sea, yo tuve que mirar enseguida dónde se rodó la serie, porque tenía unos paisajes tan bellos, tan verdes y tan montañosos, que me recordaban muchísimo al Señor de los Anillos. O sea, yo miraba eso y decía, joder, es que tiene que ser Nueva Zelanda por narices. Pero no, resulta que se rodó en Praga, y hay una parte que también se rodó en España, en el Alcázar de Segovia, y de hecho yo estuve el pasado julio allí y me encantaría enseñaros en el futuro ese lugar de rodaje, porque la verdad es que es una pasada. La trama también es muy interesante, como digo, no hay episodio que no tenga un cliffhanger. Todo el lore me parece fascinante, o sea, las leyendas, las Aes Sedai, el hecho de que veneren al tiempo como si fuera una deidad, lo cual, por cierto, es lo más auténtico que he visto en esta saga, porque es 100% verdad. O sea, el tiempo nos controla, nos tiene a su voluntad, pero a mí lo que siempre me ha enganchado son los personajes, y en este caso me he enamorado
de casi todos, yo creo. Es cierto que mi favorita es Eowyn y además su vestuario era tan guay que es que se le quería arrancar cualquier vestido que se ponía ella y decía yo, madre mía, lo quiero para mí. Matt es súper interesante y además está buenísimo. Tiene una gran introducción ese personaje. Cada protagonista joven tiene un conflicto personal. Me encanta cómo se exploran estas relaciones. Son todos una piña, ya se conocían de antes y están todos metidos en este jaleo. En cuanto a las superestrellas, pues si os veis la serie por ellas, no creo que os vayan a decepcionar, porque de verdad que hacen un buen papel. Me gusta mucho Rosamund Pike como líder. Tiene un aire así como muy de profesora exigente, dura, pero que luego también maternal. Y Álvaro Morte, o sea, ojito con Álvaro Morte. El diseño de producción, pues también aprueba. No es tan impecable, pero es bastante decente. Y dentro de esa decencia, pues notable se merece, sin duda. Además tiene un opening que la verdad es que es muy digno de analizar. En Juego de Tronos eran edificios y lugares que se iban formando y aquí son telares que te van mostrando la historia. Y como estamos en el mes musical, en este querido noviembre musical que hemos inaugurado, hay que mencionar sí o sí la banda sonora. La firma el escocés Lorne Bailes. Es uno de los compositores que yo mencioné en mi lista de grandes compositores de la televisión, que os dejaré en el cajón desastre, como siempre. Es un compositor muy conocido por dos juegos de Assassin's Creed, pero sobre todo, y a lo que yo quiero ir, es a La Materia Oscura, gran serie de fantasía, otra. Esta me gusta tan especial porque tiene así como un sonido muy de rock medieval, sobre todo el tono, muy rítmica también, y además es una banda sonora muy dominada por los coros, lo cual le confiere un aire así como muy místico y muy legendario. Hay canciones que recuerdan muchísimo a las Sea Shanty, las típicas canciones de marinero, solo que en tierra, las típicas canciones de juglar. Hay un personaje muy guay que es un juglar y cuando se pone a cantar en la serie digo guau. ¡Buah! Es una estrella del rock. Y los títulos, o sea, tienen títulos ahí como muy... ¡buah! Muy poderosos. Al Noite, Al Dival, Geisenschar. Yo a las bandas sonoras le doy muy buena nota. Y los diálogos también. Quiero destacar del guión las grandes frases de sabiduría, las perlitas que te vas soltando ahí, que se nota que esto lo escribió un literato, alguien que amaba muchísimo la literatura, porque tienen cada expresión que yo me las estaba apuntando. Esta parafrase serífila de la semana, y esta. Las palabras son importantes, así como la forma de usarlas. Y una lección muy cara, las mejores lo son. Si queréis saber quién dice esas frases y cuándo las dicen, pues tendréis que ver la serie, que se estrena encima mañana, los 3 primeros episodios regalados, y yo creo que os vais a enganchar. O sea, yo me enganché desde el primero y ahora pues estoy mordiéndome la mano porque yo quiero saber quién es el dragón. Ya sé lo que me vais a decir. Es que es el final de 3 libros. Lo estoy considerando, no os creáis. Pero si me queréis convencer, ya sabéis. Me reservo la nota definitiva para cuando vea el episodio final, porque no los he visto todos, por desgracia. Tengo que esperar como el resto, pero ya os digo que tiene pinta de acabar en un sobresaliente muy redondo. Lo dice una de los millones de fans número uno de Juego de Tronos, que conste en acta. Así que gracias Amazon por tremendo regalo. Por tanto, la conclusión es que veáis la serie, porque yo creo que a todos los amantes de la fantasía y de todas esas historias, esas novelas y esas películas así que os he mencionado, si os gustaron esas, tenéis que ver esta. Yo creo que va a ser una de las grandes producciones que tendrá Amazon y ojalá que renueve. Yo le auguro un buen futuro. Con suerte esta rueda seguirá girando muchísimo tiempo. ¿A ti te ha gustado, verdad? ¿Tú la viste conmigo? ¿Tú qué piensas? ¿Tú no has dicho nada? Pues aquí os dejamos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si habéis visto también la Rueda del Tiempo en el preestreno o si la vais a ver mañana, pues por favor dejad aquí vuestros comentarios, vuestra impresión. Quiero conocer la opinión de los lectores. Nos despedimos. Di chao. Pase lo que pase ahora, ya no hay vuelta atrás.